Pero está bien, che. Algunas veces, le doy una opinión, ¿no? Esto no es norma, esta opinión. Algunas veces, yo siempre siento, ¿no? De que se le baja el precio a los tableros en vivienda, digamos. O sea, uno dice, no, un tablero industrial. Cuando ve un tablero grande, ah, no, debe ser industrial, ¿no? Y capaz que nada que ver, ¿no? Pero es como si estuviéramos asociando de que un tablero de una vivienda tendría que tener dos llaves locas, digamos, y vamos para adelante, ¿no? Es raro, pero creo, yo veo eso, ¿no? Yo veo que le bajan el precio de esa manera. Para, diga. Yo te quería consultar, en este caso, por ejemplo, hice, en este que es un toma de uso especial, yo tomé como que el termotanque era un termotanque eléctrico. En realidad vos me habías dicho que era gas, pero yo lo... Nada, también me dijiste que lo podía tomar como si fuese eléctrico. Y en esa línea lo que hice, como te podía tener 15 bocas, le puse todos los tomas de... Toma corrientes de exterior. Todo lo que... No, mira, yo te muestro cómo fue el circuito que hice. A ver. Nosotros tenemos acá el toma corriente. Como esto está a la intemperie, lo hice IP65. Porque esta parte era la intemperie, ¿no? Sí. En realidad el calefón está dentro de un nicho, o sea que va a estar cubierto. Ah, o sea que no hace falta que sea IP65. No, no, no es que no sea, podría no tenerlo, digamos, está bien. No digo que esté mal, guarde. Te consulto, se puede hacer esto, ¿no? O sea, este toma de uso especial y agregarle tomas comunes también. Nunca lo he visto. ¿Sabes lo que yo he visto? Que normalmente cuando se trata de una carga específica, digamos, como en este caso un termotanque eléctrico, se le dedica un circuito. En este caso usted está derivando otras Y puede bocas ser también. un ACU que podría haber hecho. Exactamente, podría ser así. Pero no está mal lo que usted hace, ¿no? Guarda, yo le estoy contando lo que veo normalmente se hace en la práctica, nada más, ¿no? Guarda. ¿Sí? En realidad, mi idea era hacer esto, de dedicarle una carga única, pero como habíamos visto todavía que en esta norma, digamos, no estaban todavía los específicos, lo decidí hacer con un toma de uso especial. Pero sí, mi idea era, digamos, una carga única. Entonces, como tenía los tomas de uso especial acá, yo dije, bueno, aprovecho y alimento este toma de acá. Acá puse una cajita y alimenté este toma corriente desde acá. Después pasé por el tablero y tiré una canilla por acá y alimenté estos que están acá de intemperie. ¿Es el mismo circuito? Yo digo como para... Ese es el mismo circuito. Yo digo como tenía 3.300 voltamperios, digo, bueno, aprovecho esas bocas, pero no Está sé si mal, está... está mal graficado, luego le corrijo, pero Ah, sigue. bueno. Bueno, después, bueno, puse acá unos tomacorrientes en la cochera con IP44 porque es superficie semicubierta. Bien. Después distribuí, esto supuse que era un rack de TV, no sé si es Sí, así. sí, sí, sí. Bueno, los puse todos dobles. Acá hice lo mismo. Acá supuse que era una barrita y le puse un tomacorriente en la parte de abajo. Así. Esto es la parte de la cocina. Bueno, en el baño este era el... Y bueno, y traté de respetar más o menos lo que habías dicho vos, las partes privadas, hacerlas aparte. Acá hay un montón de cañerías, ¿no? No importa. Pero bueno, más o menos para seguirlo, los azules son los de uso general. Y bueno, el dormitorio y el baño, quedaron apartados, son... Es un circuito independiente de lo que es living, cocina, lavadero y comedor y baño. Y después las superficies semicubiertas, como por ejemplo la cochera y la galería,
hice que fuera un circuito único. Bien. Después, bueno, la parte de acá de los aires acondicionados los hice también en un circuito independiente. Sí. Este de acá puse un aire en el living y un aire en cada dormitorio acá. Y después, yo no sé si hice bien, la verdad que me parece que está mal, pero puse un aire en cada dormitorio, hice un toma de uso especial y lo compartí, porque supuse que eran dos aires acondicionados chicos, y digo, bueno, capaz que se puede hacer. ¿Qué opina el resto? A ver, un ratito, de esa situación. Con respecto a los aires, Ah. podría andar. Yo, por ahí, si lo manejamos con dos circuitos independientes, sería más operativo, por alguna forma de decirlo, ¿no? O sea, si por ahí tengo un problema con alguno de los dos equipos, podría no afectar al otro en el caso de que. Opino yo, no sé. Sí, En vez de es manejarlo con dos circuitos diferentes, obviamente en el tablero se va a ver una protección para cada uno, ¿no? Pero también lo he visto así, he visto, hemos hecho también dos tomacorrientes a la misma protección. por ser chicos por ahí, ¿no? Por Por ser más chicos, ser digo. chico. Lo que pasa es que lo que hay que tener en cuenta bien, que seguramente después lo iremos a ver, es el tema del calibre. Habría que ver bien si los dos equipos funcionan a la vez, al mismo tiempo. Supongamos son dos dormitorios, por ahí en una noche calurosa, o no. Habría Sí, que ver el eso tema es. del consumo y habría que ver, porque no es lo mismo alimentar con un calibre uno que alimentar a los dos al mismo tiempo, no sé, pero eso sería otra cuestión. Pero claro, ese otro tema, ese, como decía Santo, eso lo podemos resolver, digamos, o sea, el tema del cable o del conductor se resuelve, no hay problema. No nos pongamos Claro. restricciones desde ese punto. Más que nada Está una bien. opinión. Yo, si ustedes me preguntan a mí, yo no haría eso, pero si no hay otra, lo haría. En todo caso, no lo veo que esté mal, la norma tampoco lo señala, porque señala que este tipo de circuitos pueden alimentar hasta 15 bocas. Si le damos la clasificación de toma corriente de uso especial, ¿no? Porque sí, diga. No, yo que yo tengo una duda. A ver, ¿sabes por qué en realidad lo hice de esa manera? O sea, en realidad podríamos aprovechar, ¿no es cierto?, la cañería Claro. y si están en la misma fase y cumple con los requisitos del agrupamiento, podríamos hacer por ahí dos circuitos. Pero yo lo hice de esa manera No se porque puede. No no se se puede puede. porque el agrupamiento es solamente para generales. Ah, bueno, ahí está, no cumple. No Está cumple, bien, digamos, está bien. ¿no? Pero bueno. Claro, eso si están dos fases diferentes, esos dos equipos, no sé en cuál, No, también, ¿no? Ahí tendría no, otro pero problema, ya ¿no? con el solo hecho de ser una carga importante no podés agruparlo. Claro, porque va a calentar el cable. Y más que porque caliente el cable, porque hay un criterio, la norma señala, miren muchachos, generales sí, otros no. Y Por con el hecho respecto a de esto de ponerle que tengo una casa y tiene un montón de aire, le quieren poner un aire acondicionado hasta en el baño, por ejemplo. Y eso va a ir sumando potencia, potencia, sí. potencia. Y cuando vos contrates el suministro, ahí, o sea, va a ser más caro para el propietario, ¿no es cierto? Sí, lo que sucede, Agustín, ¿te puedo decir algo? ahí voy. Lo que sucede es lo siguiente: ten en cuenta de que vos vas a multiplicar la potencia instalada por un coeficiente que lo va a aminorar. O sea, hay una aproximación a la realidad, digamos, ¿sí? Más allá de la suma de las potencias. De todas maneras, quiero hacer una aclaración. Quiero hacer una aclaración antes de seguir. Recién me voy a rectificar. Recién señalaba que la norma permite el agrupamiento para circuitos de uso general. Y termina. No dice en ninguna otra parte que no se puede agrupar circuitos de usos especiales. ¿Sí? O sea, no sé si me entienden lo que Ah, quiero decir. Hay un vacío, no hay una sí. restricción. Dejo un hueco ahí. Dejo un Claro, un hueco, hueco. guarda. Me quiero rectificar porque es así, ya me lo hicieron en la consulta. Yo recién dije Yo que te quiero no. consultar. Diga.
No, porque justo estaba mirando en el documento lo que nos diste, la tabla 776I, que ahí dice de uso especial, máxima cantidad de bocas, 15 también dice. Sí. ¿Esto sería uso especial o no? ¿O es otra cosa el aire acondicionado? Bueno, ahí está. ¿Quién decide cómo se clasifica la carga? Lo que sucede es que hay una carga particular, digamos, en el sentido de que nosotros podemos decir, bueno, es una carga que tendrá una intensidad de corriente, de arranque y el régimen de tantos amperes. La vamos a considerar y vincular a un circuito de uso especial. Nosotros somos eso, lo que decidimos, ¿me entendés? ¿Cómo clasificamos el circuito al cual vinculamos ese tipo de carga? Hay otros profesionales que no lo toman así, Oscar. Otros dicen, no, no es toma corriente de uso especial. Es una carga específica. Entonces, lo clasifica de otra forma y por supuesto, de acuerdo a esa clasificación, tiene otro criterio. Por ejemplo, lo que son los circuitos de uso específico. No sé si me di a entender, Oscar. Sí, bueno, se pone un poco confuso, ¿no? Como que No, hay algo no. que contradice otra cosa. Vamos, vamos de nuevo. Vamos de nuevo. Sí. ¿Qué parte no? No, no, el uso especial del uso específico. O sea, el uso específico directamente no está estipulado en la norma. No, ahí quiero la 771. Su consulta, Oscar, era, ¿es el aire va en uso especial o uso específico? ¿Verdad? Eso es lo que me está preguntando, ¿no es cierto, don Oscar? Bueno, Sí. hay colegas que lo consideran de uso especial y otros que no lo consideran de uso específico. Si lo consideras de uso especial, vas a tener que seguir el criterio de la norma que dice que hasta 15 bocas, ¿no es cierto?, podés derivar de ese circuito. Si no lo consideras de uso especial y lo consideras como de uso específico, vas a tener que seguir el criterio de lo que señala la 771 en cuanto a esos circuitos. Me hago entender ahora, entonces vos decís, che, Sí, entonces ahora o es sí. uno o es lo otro, y bueno, va a ser más que nada la conveniencia. ¿Por qué te digo esto? Porque si consideras de uso especial, por cada circuito que genere por cada una de las bocas de aire acondicionado, son 3.300 voltios amperes que empiezan a sumar. Y de ahí se genera lo que recién me contaba Agustín, que empieza a sumar, son potencia, 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 y después te da con un suministro bastante importante. Teóricamente, digamos, para tal vez una construcción que ya sería una exageración de la nota. Entonces, lo que hacen otros colegas es decir, no, no lo voy a colocar como uso especial, se va a llamar de uso específico, le doy el criterio de acuerdo a la 771. Claro. Entonces, de esa forma, ya tal vez ya no son 3.300 voltios amperes y es otro el criterio. Ahora se entiende la idea. Sí, entiendo. Claro, sí. Sí, mi idea era de ponerlos, por ejemplo, los aires en este caso. Y bueno, el termotanque, que según lo que estuve buscando, son más o menos 2000 watts. Es como que te subiría un montón con los aires y el termotanque. Se te va muy arriba. Y entonces digo, bueno, podría ser un circuito específico para, digamos, para cada uno, ¿no? No me parecería mal como para en este sentido no usar, digamos, tanta potencia, no asignarle tanta potencia. Lo que Esa era mi sucede, idea. sí, cuando vos lo clasificás como uso específico, tenés que declarar la carga del equipo. Ya no diría 3.300 Claro. voltios amperes, ya diría la carga, digamos, Real, que es digamos, ¿no? real del aparato. ¿Se entiende ahora, Oscar? Sí, se entiende. Quiero aportar algo. Agustín, vos Sí. hiciste esa instalación en cada, o sea, ¿cuántos aire acondicionado tenés ahí en cada Mira, recinto? acá tengo uno en el living, uno en el dormitorio del de atrás y después tengo Cuatro, uno en ¿no? cada dormitorio en la planta alta. Bueno, ahí por ahí no, nos vamos un poco del tema, pero ahí ya, ya es mucho. Entonces ya deberías utilizar otros sistemas de refrigeración, por ejemplo, un multi-split. No sé si alguna vez escuchaste. Sería cuatro Sí. unidades de interior y una unidad exterior. Pero no sé si eso. Entonces ahí vos ves cuánto es el gasto. Entonces, de eso te quería plantear. O Sí. directamente vas por una
por una central. Claro, difícil. Aire acondicionado central, ¿sí? Entonces, sí, yo, la verdad es que mucho de aire no entiendo, pero sí. Entonces ya se te va. Claro, sí, sí, sí. ¿Me entendés? Cierto, entonces eso ya sería otra proyección. Por eso, no, eso quería preguntarte, porque cuatro split cada, ya sí, es bastante, ¿no? Para una. Pasa que es una casa de dos plantas, ¿no? Sí. Claro, por eso te decía. Entonces, deberías ver si te conviene más un multi-split. Entonces tenés un. No sé, se conoce, ¿no? Sí. Sí, conozco, pero no sé, la verdad que no. Tendría que interiorizarme a ver si digamos, bien cómo es que te conviene, porque me parece que si no tenés todos encendidos es como que no te conviene, no sé bien cómo es, pero. ¿Puedo acotar algo? Sí, por favor. Respecto a lo que decía Eduardo, no, que por ahí a mí me pasa que por ahí esto lo proyectás. Y en realidad dejás las cajas, yo hablo más que nada como instalador, ¿no? Más que como proyectista, pero vos dejás las cajas proyectando un futuro equipo. Capaz que no estás pensando en un sistema de climatización, sino en decir que no improvise el como dice Francisco, el usuario, que no te quede los cañitos afuera y eso, y vos le dejás las cajas de preinstalación con el. Con el, claro, y bueno, si algún día lo pone, y si no, no. Y última, si lo pone, le va a quedar prolijo. Capaz que si vos lo pensás en el global, sí, capaz que por ahí te conviene un sistema de climatización que, sí. Pero bueno, pero ya tendrías que tener la inversión como para hacerlo, ¿no? Esto me parece más, digamos, más acorde a lo que a veces los proyectos que por lo menos a mí me llegan y. O sea, vos solucionás eso como para dejarlo ahí, capaz que nunca lo pone. O sea, digo, capaz que termina poniendo un ventilador de techo. No, más vale, no, ¿sí? Claro, para que quede preparado. Claro. Bueno, no sé si está bien pensar así, ¿no? Pero bueno, a veces como las soluciones que se encuentran. Ustedes saben que, perdón, ¿no? Me quedó la duda de Oscar ahí. Siento que medio que todavía no está convencido. Ya en el grupo le mando una acotación, Oscar. Sí, no sé si hoy, pero mañana tal vez, para que se despeje las dudas de respecto a lo que es considerar un circuito de uso especial o de uso específico de acuerdo al tipo de carga. Más que nada es una clasificación que uno le va a dar, ¿no? Pero luego vamos a ampliar eso, Oscar, no se preocupe. Respondo una consulta de Jorge, dice, me queda una duda, dice, hay un equipo de aire acondicionado chico, consume mucho menos que un caloventor. En realidad acá les cuento que estamos hablando de potencia, ¿no? De consumo, ¿no? Hay que separar un poco los tantos. Este volt ampere o watts no es consumo. Pero sin embargo, dice, se pide circuito de uso especial para el aire. Eso lo definimos nosotros. Vuelvo a lo mismo. Está la duda ahí, ¿no? La clasificación del circuito que del cual deriva la boca donde se va a vincular la carga de aire acondicionado la damos nosotros. Será de uso especial, de acuerdo al criterio que le damos nosotros, ¿no es cierto? Acompañando lo que señala la norma, o será de uso específico, de acuerdo al criterio, ¿no es cierto?, nuestro, y por supuesto acompañando lo que dirá la 771 en este caso en particular. Caja. ¿Sí? Sí. Es prerrogativo de profesional, digamos, guarda, ¿no? ¿Cuál es el pro y el contra? Recién lo vimos. ¿Sí? En cuanto a las potencias que están asociadas a estos tipos de circuitos que luego por supuesto darán una potencia instalada bastante interesante y que tal vez no se amerita para el tipo de construcción. Pero bueno, sigamos. Bueno, esto es más o menos lo que es tomacorrientes. Lo único que no puse yo acá en la tabla, el circuito 11. ¿Puedo verlo ahí un ratito? ¿Atrás? ¿Está? Sí. No, la planilla. Ahí está. Puse dos tableros, lo hice como me habías dicho. Ah, bien. Puse tablero seccional general, que tiene todos estos circuitos. Ahí. Bueno, hay un ratito, mire. Ahí para que vean todo. Fíjense que, ¿quién era Agustín? No, Agustín va declarando los circuitos, los tipifica e ingresa la cantidad de bocas.
Les cuento que en la 770 no figura un criterio para lo que es iluminación de uso especial, que es el circuito 4 que ustedes ven ahí. Es decir, el de algún lado sacó esos 40 voltios amperes, pero están mal, digamos. Para eso tienen que ir a la 771 y allí le indica la potencia mínima para este tipo de circuito de iluminación de uso especial. Que no recuerdo, no sé si son 150 voltios amperes, no sí, recuerdo, sí, bien, pero, sí. Pero sí, digamos 150. Así como, sí, así como está, digamos, no corresponde. Se le tendría que cambiar acá, ¿no? Sí, ahí. Luego, ¿APM de qué, che? Alimentación pequeño motor, lo puse para una bomba de, para un tanque de agua. ¿Sí? No lo ubiqué en el plano, pero lo puse como para tenerlo, porque puede aparecer, bueno, en realidad tendría que aparecer, ¿no? Está mal el coeficiente de simultaneidad del tablero, ¿no? Del subtotal. Bien. No te va a 0,6. Lo que tenés que hacer es poner en la fórmula esa la división de AG con AC. El cociente te da el coeficiente de simultaneidad. Sí, yo lo puse. O sea, AG18 dividido AC18 y te da el coeficiente, ¿no? Es una división. AG18, vale. Este dividido cuánto? El AC18. Dividido este. Sí. ¿Ahí? Sí. Este es el coeficiente de simultaneidad del tablero. O sea que... y esta sería la potencia, digamos, de este tablerito, ¿no? Del TSG de... ¿Sabes lo que te está faltando? Ahí lo vi. No, te está faltando... El TC1 deriva del TCG, ¿no? Sí. Bueno, tiene que estar metido acá. Acá. Sí, tiene que estar declarado porque va a sumar, pues. Claro, porque va a tener una térmica, digamos, ¿no? Sí, señor. Si Dios quiere. Sí o sí tiene que tener una térmica o puede tener una derivadora, las barritas, ¿viste? No, sí, o sea, sale de una bornera, de una barra, pero tiene que tener un dispositivo de corte. ¿Sí? Ah, perfecto. Pero ahí tenés que declararlo, o sea, la carga del TC1 suma ahí. Bien. Perfecto, entonces lo voy a agregar después del circuito. ¿Y cuenta como circuito? O sea, circuito 11, circuito 12, ¿le pongo? Sí, en realidad se llama TC1, ese es el nombre. Y el tipo, AQ. Perfecto. Listo. Y este sería el tablerito de planta alta. A ver, 7, 40, 4, 6, 2... Creo que está desequilibrado, ¿no? Sí, está. Sí, porque te da 9 amperes, 6 amperes y medio y casi 7 amperes. Y está ahí. Creo que era Jorge Flores que sacaba los porcentajes. Parece, ¿no? Porque después se va arrastrando y te da el total que me parece que está desequilibrado el total. Me parece. Este de acá. Creo. No sé qué Francisco, disculpame, un pasito atrás. Entonces el TC1 tiene que estar declarado en el tablero general y tiene que tener una llave de cortes, eso digamos. Sí. Por norma. Claro, porque todos los circuitos que se derivan tienen que tener tienen que desprenderse de un dispositivo, no de un borne del tablero. Otra, pero como tiene que tener un elemento de corte aparte, o sea, sí. Tendría que cortar. Así es, más allá que luego llega al tablero y tiene una cabecera, no importa, pero hay un tramo, hay claro, un circuito, pues, arriba y se llama se llama circuito seccional y tiene que tener un seccionador. Ahí, perdón, ¿no? Un ratito. Algo era que quería acotar. Me perdí, che. No. Esto claro, puede ser de los aires esta parte, ¿no? No. Era el desequilibrio, una.
Sí, acá. Y luego está llegando con trifásico a planta alta, ¿no? Ah, el esquema de distribución. Lo que pasa es que lo siguiente, que Agustín tiene tablero principal, va aguas abajo un tablero seccional general y aguas abajo de ese tablero seccional general el TC1. Por eso es que se carga en el tablero seccional general el TC1. No lo muestra Agustín, pero debería mostrar los esquemas de distribución, así luego la gente se da cuenta. Claro. Acá no dije nada, ahí está, vamos. Bueno, no, y después hice, bueno, esto ya más o menos lo habíamos visto, cambié bastante, agregué bocas en la parte de iluminación. Bueno, hice un circuito para living, comedor, cocina, lavadero, después galería y acceso, lo hice un circuito también. Y después hice un circuito de iluminación exclusivo para el baño y el dormitorio, y otro de iluminación para las partes que están a la intemperie, o sea, el asador, el tender, el paso y el jardín. Parece que está más prolijo, no sé qué opinan el resto. Sí, está bien. Sí, lo veo más prolijo. El otro día era como que no lo tenía terminado. Bueno, acá puse unas combinadas, puse para encender la de la mesa. No, la de la mesa se enciende solamente de acá, pero puse una combinada para encender la luz general del living. Estas cuatro y estas dos que están acá, que se encienden desde acá y desde este lado de acá. Está bueno. Y de acá enciendo solamente esta, porque no me pareció tener que encender esta desde acá. Y Está bueno. esta enciende la mesa. Sí, Gabriel. En el caso de acá, que yo quiera poner una fotocélula, porque muchas veces te piden fotocélula, ¿se aclara en el plano o Sí. eso? Si se aclara, ya te digo cómo es. Tenés Perfecto. que dejar la caja estanca, del cual se va a Sí. vincular la fotocélula. Le envío el detalle, ya que está. Le envío el detalle al grupo. Buenísimo. Lo aclaro en un Perfecto. ratito. Está bueno esto. Buenísimo. ¿Sí? Bueno, y más que nada era eso. ¿La planta alta la Lo que podemos ver? sí, acá estamos.